hacer con él muchísimas cosas. On peut en faire par exemple des pavés pour les routes, pour les trottoirs comme ici à Conakry en Guinée. Se pueden por ejemplo hacer pavimento para hacer ceras, para hacer carreteras. Eso es un ejemplo que vimos y que ayudamos en Guinea Conakry en África del Oeste. C'est des pavés comme ça vous pourrez voir qui sont faits à partir de déchets plastiques et donc qui peuvent servir de matériaux de construction. Eso es un pavimento que ha sido son desechos plásticos reciclados y que permiten hacer proyectos de construcción. Se pueden hacer tejas también para los tejados. On peut faire, et ça on le voit beaucoup en Amérique du Sud, des planches pour remplacer le bois. Se pueden hacer y los sudamericanos son muy expertos en ese tema. Se pueden hacer madera plástica que reemplaza pues todas las propiedades de la madera. On peut faire aussi des tubes pour transporter de l'eau par exemple. Se pueden hacer tuberías también. Et on peut faire aussi de l'énergie. Alors ça c'est avec le plastique qu'on ne peut pas recycler, on peut en refaire du carbone. Y con todo el plástico que no se puede reciclar, también se puede crear energía y combustible para el carbón. Alors ce qu'on fait avec Plastic Odyssey depuis 6 ans maintenant, c'est de développer des systèmes très simples pour transformer les plastiques et en faire des produits finis directement. La meta de Plastic Odyssey desde el inicio del proyecto hace 6 años es utilizar bajas tecnologías para reciclar y crear nuevos objetos. Ça, on a donc toutes ces machines, vous verrez sur le bateau, qui est une sorte de laboratoire du recyclage plastique. Vais a ver cuando vais a visitar el barco que nuestro buque es un verdadero laboratorio flotante que experimenta todas las técnicas de reciclaje. Donc à chaque escale, ce bateau voyage autour du monde pour aller rencontrer des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le recyclage, qui font déjà du recyclage. Y dando la vuelta al mundo, a cada escala encontramos empresarios que ya hacen reciclaje, que quieren destacar una planta en su país y compartimos, intercambiamos sobre esos temas de reciclaje utilizando nuestro taller flotante. Donc c'est vraiment un échange entre des entrepreneurs qui nous apprennent comment ils font dans le pays et le partage de connaissances qu'on peut faire avec tout ce qu'on a pu voir autour du monde. Y de verdad es cada vez, cada escala un intercambio entre empresarios que tienen ideas, que nos aprenden y las tecnologías y toda la ruta que tenemos nosotros de experiencia para compartirla. A terme, donc une fois qu'on a cette communauté d'entrepreneurs, une fois que le bateau est reparti, l'objectif c'est de pouvoir mettre en place des petites usines de recyclage. Al final, la idea de Plastic Odyssey es de dejar después de la escala una micro planta industrial en los lugares que lo necesitan más o que están más apropiados para duplicar las bajas tecnologías que tenemos en el barco directamente en los países y la comunidad y crear así microplantas en toda la ruta que hacemos a través del mundo. On peut voir un exemple de ces petites usines qu'on développe, qu'on a développé et qui permettent de broyer les déchets, les faire fondre et directement les transformer dans un petit conteneur. Y ahí podemos ver un ejemplo de una microplanta industrial que hemos destacado y el tema ahí es que pues son máquinas muy básicas que permiten triturar el plástico, derretirlo y luego fasionarlo para crear objetos útiles en cada país. Donc